Mi esker presidente Andrea, egunon guztioi. Azken urteotan, Euskal Langile Publikoek inoiz ez ikusitako murrizketak jasan dituzte. Inoiz ez ikusitako murrizketak. Eta murrizketa horien iturria, estatutik etorri da. Errege dekretu legeen bitartez. Errege dekretu lege horiek, PSOEk eta PPek onartu zituzten bere garaian, eta horien artean lehenengoa eta nabarmena da 8/2010 lege dekretua. Eta dekretu hori da indargabetu nahi duguna gaur. Eta horrezagatik aurkeztu dugu gure ekimena indargabetzeko. Queremos derogar el Real Decreto Ley 8/2010. Un Real Decreto Ley que ha sido el más restrictivo en cuanto a los recortes a trabajadores y trabajadoras públicas y el que ha establecido efectos perennes al día de hoy. No ha sido el único de los reales decretos ley que ha aprobado el Estado para asegurarse los recortes al funcionariado público, pero sí ha sido el más restrictivo y de efectos perennes. Provocó la congelación de las pensiones, provocó recortes en la ley de dependencia, provocó la suspensión de los acuerdos gobierno-sindicatos y provocó, entre otros, la reducción de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras públicos vascos de un 5%. Hubo más. Hubo otro en 2011 que acabó con las 35 horas semanales, que congeló las oposiciones, que provocó la amortización de las plazas de todas las trabajadoras y trabajadoras que se jubilasen. Hubo otro más en 2012 que provocó un recorte adicional de licencias y permisos, la pérdida de sueldo a aquellas personas que estuvieran de baja médica. Todos estos reales decretos ley, todos ellos estuvieron ligados a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Todos y cada uno de ellos. Presupuestos generales del Estado igual a recortes. El espíritu de estos reales decretos ley, además, fue el de la atribución al Estado de la competencia exclusiva sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios, artículo 149 de la Constitución. Esta atribución de la competencia exclusiva fue utilizada como excusa, está siendo utilizada como excusa, para regular todo, los permisos, el horario, las bajas médicas, los sueldos, las pagas extras, todo se regula. Y este espíritu es el que está sobre la base del recurso de inconstitucionalidad que está tratando de poner el Gobierno contra los presupuestos de Euskadi de 2018. ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno vasco en cada momento? La primera, aplicar estos recortes sin cuestionarlos, sin cuestionarlos. Y la segunda, aplicar incluso nuevos recortes no contemplados en su día por el Estado, como por ejemplo reducir el 5% el salario a los trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas vascas, algo que no contemplaba la normativa estatal y que tuvo que ser el propio Tribunal Constitucional el que tumbara con una sentencia en 2015. Zein da, ez bakarrik, Eusko Jaurlaritzaren papera, baizik eta jeltzaleen papera kontu honetan. Kontu honetan bi aurpegi ezberdinak erakutsi ditu. Alde batetik, ozenki, gogor salatu du Espainiako gobernuak jarritako errekurtsoa Euskal aurrekontuen aurka, azken egunetan ikusi dugu. Baina bestetik, 8 urte darama, isil-isilik, Euskadira murrizketak ekarri dituzten errege dekretu hauen aurrean. Eta gaur, gure ekimenaren aurrean, aukeratu beharko dute, bai jeltzalek, bai beste alderdiek. Edo alderdi popularraren eta alderdi popularraren murrizketen eta aurrekontuen alde, edo euskal langile publikoen alde. El papel del PNV en todo este proceso ha sido el de tener una clara doble moral. Por un lado, han denunciado fuerte y alto la intromisión competencial del Gobierno en la capacidad de autogobierno vasca. Y sin embargo, han acatado los recortes impuestos que les convenía aplicar. Han demostrado que no es su prioridad trabajar contra los recortes a los trabajadores y trabajadoras vascas, que no es su agenda las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras públicas, que no es su agenda el recuperar las 35 horas para el profesorado vasco, que no es su agenda el sueldo de jueces, fiscales y del personal de justicia.
Este doble discurso del Partido Nacionalista Vasco, de denunciar por un lado la utilización por parte de Rajoy de instrumentos legales para limitar el autogobierno y de callar, sin embargo, ante los recortes impuestos con estas mismas herramientas legales, ya no tiene lugar. Se acabó el momento de las medias tintas, se acabó el jugar con dobles barajas. No solo el PNV, todos los grupos de esta Cámara tendrán hoy que decidir si están con el Partido Popular y con los recortes ligados a los presupuestos generales del Estado o están con los trabajadores y trabajadoras públicas vascas. Ustedes deciden.